rato que nuestro trabajo sea de su total agrado, pero no venimos solos, venimos con una voz con gran enseñanza, un gran maestro que la verdad inspiró a un servidor para poder seguir incursionando en ese ámbito jaripellero, como el día de ayer. Hoy, Rancho Rincón de Analco, y también se viene el amigo Manuel Camarón de las Tablas, mejor conocido por todos ustedes, por el cual le damos la bienvenida y que también saluda a todo el público de aquí de La Maisa, Michoacán. Gracias, Camarón, adelante. Cargamos el micro. Dos. Órale, ahí estamos, gracias, señor ingeniero. Gracias, Beto. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Maisa, Michoacán, México. Hoy, en el cierre de fiestas patronales, esperamos que ustedes se la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande, porque se espera un cartel, un evento de 24 quilates, un jaripeo no apto para cardíacos. Sí, señor, ha llegado directamente de Tlalistac de Cabrera, estado de Oaxaca, llega al Rancho Rincón de Analco. Muchachos, prepárense, porque de veras, cada jugada, reparo a reparo, salida a salida, será un espectáculo grandísimo para que usted se la pase y se divierta de lo mejor. Muy buenas tardes, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Los saluda con mucho respeto su amigo el Camarón de las Tablas, hoy compartiendo micrófonos con mi hermano Hernán, y sobre todo con la voz oficial que acompaña por allá, a la ganadería Rancho Rincón de Analco, mi amigo La Morena. Esperamos su llegada también, muchacho, para hacer el sorteo por acá dentro del ruedo. Saludos a los medios de comunicación ya presentes, Filmaciones Villegas. Un cordial saludo a todos ustedes, muchachos, por allá, a Grupo TV Rojas. Con mucho respeto el saludo. 360 grados presente también por acá, por este lado. Cordiales saludos. Hernán, vámonos, muchacho. Bueno, pues los amigos de la comisión nos han encargado lo que es la lectura de todas las personas que hicieron la cooperación para la fiesta del 20 de diciembre de 2023, amigo Camarón, el cual la mayoría o algunos no están aquí presentes, se encuentran todavía en la Unión Americana, tal vez en otros lados. Pero aquí se las hacemos llegar y también encargamos a las cámaras que graben aquí las menciones de todas las personas. A Petri Huicho, Erika Salto, Jimena Reyes, Evangelina Reyes, Daisy Mejía, Mario Díaz, Melissa Reyes, José Lázaro, Valentín Salto, José Reyes, Javier Reyes, Julián Reyes, Jaime Reyes. Y lo mínimo que ellos podrían esperar es el aplauso de todos ustedes, por favor, se los brindamos. Algunos no están presentes con nosotros, todavía están en la Unión Americana, y los que están presentes, que escuchen el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! La Maisa Michoacán, mencionando a la comisión. Y el día de hoy, pues no les quedaremos a deber. Adelante, amigo Camarón, algo que mencionar. No, pues nada más esperar la llegada por allá del muchacho, la voz oficial de Rancho Rincón de Analco, porque vamos a dar inicio con lo que será la presentación hoy en esta tarde. Vamos a ver, nos pegamos, adelante. Bueno, pues por ahí los van a ir acompañando, como el día de ayer, amigo Camarón, las mencionadas charritas, si mal no estoy, y también las vaqueritas consagradas de la comisión, por favor, si está Melissa Reyes, que Reyes. Esperamos a que la acompañen. Ahí está. Melissa Reyes y el cual. Delia Reyes. Está presente, por favor, que nos acompañe la señora Delia Reyes. Le brindamos otro fuerte aplauso. Véngase, mi amigo José García. Véngase, mi amigo José García. Está acomodando lo que es la pirotecnia para más adelante. Ya en cuanto se desocupe, que por favor nos acompañe al centro del vuelo. Manuel Dueñas. Las charlitas engalanando el ruedo. Romeo Cruz, véngase, mi amigo Romeo Cruz, otro de los jóvenes comisionados que se avientan la gavilla al hombro, mi amigo Camarón. Iván García, véngase por favor, Iván García. De igual manera, bien acompañado, Isidro Álvarez. Véngase, mi amigo Chilo, Isidro Álvarez, que haga el honor de acompañarnos al centro del ruedo, parte de la comisión. El día de hoy la gente lo vaya ubicando, lo vaya conociendo. Véngase, mi amigo Isidro Álvarez. Por favor, muchacho. Silviano Fuerte, escúchenos. Vámonos. Allá viene. Es el segundo camarón. Oiga, ¿dónde está el aplauso público? Que se escuche. Que se ve la alegría en La Maisa. Es Silviano Fuerte. Venga también Elena Calvillo. Al centro del ruedo, Elena Calvillo. ¿Dónde está?
Sí, está presente Elena Calvillo, señores. Elena Calvillo, Javier Reyes, vámonos al centro del ruedo, siguiente comisionado. Javier Reyes, gracias, miles, señoras y señores, que todo comisionado que pasa con su esposa, le damos las más sinceras gracias, porque son las personas que llevan el trabajo, la elaboración de comidas, preparación de bebidas, muchísimas gracias, y que esto luzca de rechupete. Muchísimas gracias, señora. Ese se vino soltero y sin compromisos, dejó a la esposa todavía trabajando. Que se escuche el aplauso, fuerte y bonito. Sergio Salto, vámonos al centro del ruedo, Sergio, del amigo Checo. Allá viene el amigo Sergio Salto, que se escuche el aplauso para él también, oiga. José Reyes, siguiente comisionado, José Reyes, ¿dónde está? ¿Y está José Reyes o no está, muchachos? Si llega en un momento, nos lo hacen saber. Santiago Cruz, vámonos al centro del ruedo, Santiago Cruz. Ándele, ya pasen su... Que se escuche. Erika Salto. Erika Salto. Otra de las charritas. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el grito de las mujeres? Que se escuche. Horacio Calvillo. ¿Dónde estás, Horacio Calvillo? No está presente, muchachos. Bueno, si ahorita llega García. Vámonos también al centro del ruedo, mi chepe. Vaquerita. Y charrita me lo acompañan, que se escuche el aplauso fuerte para este muchacho. José García, sí señor. Edgar Salto. Vámonos también acá al centro del ruedo, muchacho. Edgar Salto. Vámonos, allá viene, seguro que sí. Fuerte el aplauso. Y Melissa Reyes, también amigo camarón. Melissa Reyes. Está presente la que falta, la que nos falta. También el día de ayer. Viene con su... Se escuche fuerte, fuerte, sí señor. Ándele pues, ahí están las personas que hacen todo lo posible para que la Maisa tenga esta calidad de eventos. Así que señores, usted que está presente. Daisy Mejía, acompaña una vaquerita. Fuerte el aplauso, mujeres. Al parecer ahora sí son todos amigos de la comisión. Sin temor a equivocarnos, ahora sí le damos continuidad a lo que es a presentar la voz oficial que acompaña la ganadería orgullosamente de Oaxaca, Rancho Rincón de Analco, y nos acompaña, amigo camarón, el amigo La Morena de Oaxaca. Gracias, gracias compañeros, gracias colegas, muy buenas tardes. Amigos de la Maisa, muy Oaxaca, señoras y señores, servidor de ustedes, Alejandra Santiago, me dicen La Morena por lo bueno que soy. Así es, señoras y señores, gracias por compartir micrófonos aquí con los grandes colegas. Vamos a echarle todo lo que podamos desde Oaxaca, Oaxaca, y disfruten de un gran espectáculo de mis grandes amigos, mis paisanos, Rancho Rincón de Analco, de una población que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la ciudad capital de Oaxaca, la distante Cabrera, centro Oaxaca. Muy buenas tardes, Maisa Michoacán, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, señoras y señores. Bienvenido mi hermano, hemos tenido el privilegio de laborar por allá en sus tierras y, para ser preciso, en la mera feria de la Guelaguetza, por allá nos presentamos cerquitas por allá de esta localidad. Hoy para nosotros es un orgullo compartir micrófonos con usted. Siéntase como en Oaxaca, aquí en la Maisa Michoacán, nos recibimos con los brazos abiertos. Así que vamos a darle continuidad, señores. Quiero que me den un fuerte aplauso a toda la gente involucrada, a toda la comisión. Que se escuche el aplauso fuerte y bonito desde arriba de las gradas. Fuerte, fuerte el aplauso. Reyes del Imperio, una diana aunque sea esa comisión. Que se escuche la diana. Reyes del Imperio, los de Quiroga, Michoacán. Vámonos, muchachos, repiéntele. Ahí van, ahí van, ahí van. Van acomodándose, van acomodándose. Porque les van a brindar una diana. Isidro Álvarez, allá viene. Fuerte el aplauso para este hombre. Que se escuche fuerte y bonito, sí señor. Ahí estamos con todos ustedes, mis amables amigos. No ha llegado más comisión. Ok, muchachos. Pues ahora sí, mi amigo La Morena. Está llegando por allá un personaje. Está llegando la mera punta del tren. Está llegando la mera verdura del caldo. Ya se le toca presentarlo a usted. Adelante, muchacho. Pero antes que nada, yo creo que tenemos la presentación de la ganadería, señoras y señores. O la presentamos de una vez. Una mujer muy humilde, de cuna humilde, señoras y señores, ya conocida en toda la República Mexicana, orgullosamente de un pueblo que se llama Tlalixtac de Cabrera, centro Oaxaca. Señoras y señores, aquí les voy a presentar
a este gran personaje que se ha ganado el cariño de mucha gente de toda la República Mexicana y más que nada de Michoacán, señoras y señores. Pero antes tenemos, vamos a ir a la presentación. Presentamos primero. ¡Adelante, muchachos! Tierra de costumbres y tradiciones, y el jaripeo es parte de nuestra esencia. Esta es. Y nuestros padres, el señor Macario Hernández Yescas y doña Victoria García Hernández, educaron e inculcaron el trabajo, el respeto, la humildad y el gusto por nuestras raíces y cultura. Costumbres de nuestra tierra. En un rinconcito llamado Rincón de Analco, llega el año 2000 y como muchas familias en busca de un mejor futuro para luchar y trabajar en un país diferente al nuestro, con el firme propósito de un día regresar a poner en alto el nombre de nuestro pueblo, Tlaxcala de Cabrera, y nuestro estado, Oaxaca de Juárez. Dios nunca muere. Rincón de Analco, de Macario Hernández, de Tlaxcala de Cabrera, Oaxaca. La ganadería sensación, rancho Rincón de Analco, de Oaxaca, México, está presente. Hoy con el permiso de Dios Padre Todopoderoso, Virgen Morena María de Guadalupe, Virgen de Cuquila, Virgen de la Soledad, juegan para ustedes los toros sensación de Rancho Rincón de Analco. Rancho Rincón de Analco. Puerta, señores. Señoras y señores, aquí está la representatividad del estado de Oaxaca, de Tlaxcala de Cabrera, centro Oaxaca. Rancho Rincón de Analco. Representado por la señora Virginia, su hijo Juve, con gran cariño de mucha gente en todo el estado de Michoacán. Ella es doña Virginia, la... señoras y señores, la mujer emblemática. Saludamos a los gigantes de Colima, Guerrero, Morelos, Michoacán, Hidalgo, ganaderos y empresarios. Que la gente me llame Gil. Que no se seca y que suave me convence. Es mi querida. Bendita plaza donde hoy se presentan los hidalgos imparables de Sergio Monroy. Mi buena suerte. Así como dice la presentación, toda la suerte del mundo, vaqueros. Y en esa ocasión, como le brindamos el aplauso de nueva cuenta a Michoacán, a los que vienen desde el estado de Hidalgo y unos que otros de Querétaro. Fuerte el aplauso para ellos. Y también tenemos una de las personas que pone el pecho a las balas, el que ve al 100% por cada uno de los integrantes que conforman los accidentes, cualquier circunstancia. Aquí está el amigo Sergio Morro y toda la suerte del mundo. Ahora sí, vámonos dándole, amigo Camarona. Hoy, aquí en la Maiza, Michoacán, se me da la oportunidad y tengo el privilegio de mandar llamar al centro a una persona al cual usted conoce a la perfección, que aquí en esta plaza de toros, aquí en las aulas de la escuela, donde sus hijos, varios de ustedes recibieron por allá la educación primaria, un hombre presente, siempre lo llevará consigo, toda la enseñanza, toda la humildad que él dejó aquí, como en las aulas educativas. Me siento con un gran orgullo al poder plenario de Tiripetío, ya con su pelo blanco. Usted lo conoce a la perfección, quiero que me acompañe. Cheo, si no fuera mucho pedirte, acompañe un presente para ti. Tiene un real gracias por todo lo que has dejado aquí, como en la educación de las niñas. Por esa puerta, quiero que me le brinden un aplauso. Profe Cheo de Tiripetío,
saludando a toda la comisión, saludando por allá, sin duda alguna, la mayoría, todos los que están presentes fueron sus alumnos de este señor. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no tenerlo presente? Y quiero decirles, señores, que ustedes han hecho una cosa grande, porque muchas veces, en bastantes partes, distintas ocasiones, festejan a uno, o le dan reconocimiento a uno, pero ya cuando uno se ha adelantado, ¿ya para qué? ¡Ahorita! Él lo está disfrutando, oiga. Él lo está disfrutando, lo está viviendo, y quiero desearles las más sinceras gracias a todos ustedes, muchachos, que pensaron en esta persona. ¡Qué bendición de Dios! Mi profe, permítame estrechar la mano, darle un fuerte abrazo, mi profe Cheo, y qué bueno. Sí, estoy saliendo, me acuerdo. Muchas gracias, señoras y señores de la Maiza, muchas gracias a la comisión, gracias a la gente que ya no vive aquí de la Maiza, pero que tuvimos la fortuna y el tiempo y el modo de conocernos, de tratarnos por allá desde los 73, 74, más o menos, tratando a la gente de la Maiza de una manera y de otra. Aquí estamos ahora sí, vivitos y coleando. No me gustan las despedidas, camarón, porque las despedidas es como ir ya a la palma, dicen, en mi tierra. Así es que quiero agradecerles también a los medios de comunicación, que también nos conocemos a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de haber compartido una jugada, una buena música, un buen son, que soy cangadito con la banda, tú lo sabes, mi camarón, pero la alegría siempre la llevo por dentro y siempre la comparto con todos ustedes. Muchas gracias a la comisión, a Jaime, a todas las familias aquí de La Maiza, a la gente que viene aquí de todos los ranchos y convecinos, a mis paisanos de Tripetío, muchas gracias. Yo quiero decirle suerte a esta gran cuadrilla de jinetes que hoy se la van a dejar, porque los toros, si no los he visto en vivo, diario, la doña los presenta a través del Face. Así es que yo tengo mucha referencia de la ganadería y de los toros de la señora que hoy nos acompaña esta tarde. Quiero desearle suerte a la señora, sé que está en buena tierra, en buen pagan, y ojalá disfrutemos de un buen jaripeo. Muchas gracias, gracias a mis hijos que me acompañan, gracias a toda la gente que viene de Estados Unidos, no a verme a mí, sino a ver y pasar estos días con su familia, con sus amigos, lo que es Navidad y Año Nuevo. Gracias, amigo Hernán, gracias, amigo Cabral también, y buenas tardes. Yo los bendiga y los pide que de mí... ¡Que se escuche el aplauso, la masa! Reyes del Imperio, no le pienses, reviéntame nuevamente la diana, amigo. ¡Flámela, chico! Profe Cheo, que se escuche desde arriba la porra. ¡Venga la porra! ¡Grítele, bonita! ¡Venga! ¡Ahí está, chingado! ¡Qué bonito! ¿No les parece que es la misma ropa que uso, no? Parece que me hubiera sacado una fotografía, ¿no? Es exactamente hasta las mismas pinches botas. Y el papelito que nunca me acompañó, porque la vida mía fue libreta, el papelito, el recadito, los libros, mi camarón. Muchas gracias. Si he sabido, me traigo otra camisa, ¿no? Si he sabido, me traigo otra camisa. Otro pantalón de pentis, ¿no? Pero van a decir que la misma ropa, los mismos trapos, pero sigo siendo humilde, siento ser un hombre humilde, honrado y trabajador. Gracias a Dios y a mis padres que me dieron educación, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de trabajar en la Maiza, gracias a la gente de Poterillo, de Chihuahua, de toda la gente aquí que me conoció como maestro, me conoció un tiempo como animador. No me retiré un camarón, paso por mi familia, pasan ciertas cosas de... ya es que siempre suceden en todos los hogares, pero estoy tomando un... Allá en Umecuaro, Michoacán, cómo no olvidarlo, jamás no olvidamos, mi hermano, los pies bien puestos sobre la tierra. Una de las personas que nos dio muchas enseñanzas, alegría y también confianza, ¿verdad, mi compa camarón? Entonces vamos a darle seguimiento a lo que es el sorteo de los toros y jinetes. Ya contamos con los papelitos, ahí haciendo lo que es el sorteo. Para llegar al estado de Michoacán, Diosito me los bendiga, y quiero decirles que Michoacán siempre lo recibe con los brazos abiertos. Sobre todo por el espectáculo que trae, por la torada que traen, la humildad que llevan consigo, y así permanezcan siempre, con los pies bien firmes en la tierra, y las puertas estarán abiertas aquí, donde quiera que se presenten, será bien recibido, Rancho Rincón de Analco. Gracias, doña Vicky, bienvenida a Michoacán, seguro que sí. Vamos a preparar rápidamente los boletitos, porque nos vamos a ir al sorteo, aquí dentro, al poner la mirada en esta ganadería, al confiar
en el trabajo de estos ejemplares. Será un jaripeo de rechupete, seguro que sí. Adelante, muchachos, vámonos con el sorteo. Pues vamos a ir nombrando entonces a cada levantando la tabla para que se vengan a tomar su papelito. Entonces comenzamos, mi amigo La Morena. Exactamente, vamos rápidamente con el primer vaquero en turno. Él es el Combi de San Mateo. De los Hidalgos Imparables, vénganse por acá de este lado, compañero. Venga, fuerte los toros. Sensación de Rancho Rincón del Arco. El Combi de San Mateo. Escoge por el papelito, damas y caballeros. Señoras y señores, vamos a ver qué es lo que nos dice y le depara la diosa fortuna por allá, mis amigos, damas y caballeros, señoras y señores, encomienda santo de santa devoción al aire, que ahí está el primero. Vamos a ver cuál es el toro que le corresponde, marcado con el número 2. Se llama Pelón Pelo Rico, Compi de San Mateo. Continuamos con el segundo toro, Jerry de Querétaro. Aquí se encuentran los papelitos, amables amigos, damas y caballeros, señoras y señores, Jerry de San Mateo. Y es el toro marcado con el número 5, se llama Monarca. Continuamos, viene a continuación, señoras y señores, Caballo Ágico del Más Prieto. Bueno, mis amigos, señoras y señores, este es la, son jinetes del Distrito Federal. Aquí está el tremendo Caballo del Almanaco. Venga, el aplauso, muchachos, Hidalgos Imparables. Vale, ahí estamos. Checamos el papelito y vamos a ver cuál es el toro que le corresponde. Marcado con el número 7, se llama, ay madre santísima, se llama Alto Voltaje. Señoras y señores de Tlaxcala, mañas de Tlaxcala, levante la tejana, compadrito. Venga el aplauso, ahí lo tenemos. Venga el aplauso, damas y caballeros. Mañas de Tlaxcala. Vale, pues ahí estamos, amables amigos, amigos nuestros, señoras y señores. El 8 se llama El Rey Pobre, sí señor, marcado con el número 8. ¡Claro! Venga por acá, muchacho, échale el aplauso. Échale el aplauso al avión de Querétaro, compadrito. Y ahí estamos, señoras y señores, de los Hidalgos Imparables. Ahí vemos, checamos, encomienda al santo de su santa devoción. Y es el número 4, se llama Sueño a lo Grande. ¡Vámonos! ¡Bueno con bueno, Chihuahua! Venga, muchacho, venga el aplauso. En el aplauso para Tigres de Nextlapa, de los tremendos Hidalgos Imparables. Por acá, mis amigos, señoras y señores, aquí con el maíz prieto se va a poner bueno. Dijeran, el maíz se va a poner de peso y la maquila de 50, Chihuahua. ¿Sale? Ahí estamos, mis amigos. Marcado con el número 10, se llama Alma del Diablo. Es para Tigres de Nextlapa, muchachos. Suerte, vaquero. Vámonos rápidamente. Nombre emblemático de este equipo de jinetes, señoras y señores, Pequeño Imparable. Vámonos, Pequeño Imparable. Vamos a ver rapidito, ahí quedan 3 y con ese 4. Es el número 3, se llama Güero Palma. Güero Palma de los toros Sensación de Rancho Rincón Alaco. Suerte, jinete, mis amigos, señoras y señores. Continuamos. Bueno, pues vámonos rápidamente con el siguiente vaquero. Él es nada más y nada menos que Wicca de Nextlapa. Véngase por allá, Wicca, venga el aplauso, bonito. Ahí lo vemos, allá, mis amigos. Y nos quedan 3 papelitos todavía. 3 papelitos por allá directamente al sorteo. Y vamos a ver rapidito por acá de este lado cuál es el toro que le corresponde montar a la Wicca de Nextlapa. El número 6 se llama Guadalupano. Guadalupano, suerte, vaquero. Algos Imparables. Alfiler de Hidalgo. Allá para recibir al alfiler de Hidalgo. Bueno, pues vamos a ver rapidito por acá de este lado. Damas y caballeros, señoras y señores. Ahí checamos. Y le corresponde el número 1. Se llama Malandrín. Ay, mamacita chula. Malandrín, damas y caballeros, señoras y señores. Bueno, pues ahí lo llevamos, amigos nuestros. Y cerramos con otro de los grandes jinetes emblemáticos de esta gran palomilla de jinetes, equipo de jinetes, como se le puede llamar. Y aquí está, nada más y nada menos que Solín de Hidalgo. Venga, muchachos, menos que el último toro por allá, mis amigos, marcado allá dentro de la lista, muchachos, señoras y señores, amigos nuestros. Es el número 9, se llama Mayweather. Suerte, compañito, suerte, vámonos. Bueno, pues está hecha la lista, compañeros. Amigo camarón, con todo respeto, amigo del compañero que aquí nos acompaña. Adelante. Bueno, mis amigos, en esta ocasión ya ustedes
checaron cómo se llevó a cabo la lisa el sorteo de toros y jinetes. Es momento de elevar la plegaria a Dios Todopoderoso, a la Virgen de Guadalupe, nuestra santa devoción, que hoy nos acompaña en ese jaripeo. Claro, sí, señores, con el silencio que se merece y que del todo respeto, dice de esa manera: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Únicamente te imploramos que nos des valor, que nos des destreza para poder cabalgar sobre la arena de la vida. Esa vida que tú has querido que vivamos, Señor, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos aquí presentes en la Maiza Michoacán. Señor, queremos pedirte nuevamente y muy pero muy humildemente que cuando se llegue nuestra última tarde de nuestra última mota, cuando nuestras piernas con todo y espuela se aflojen, nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, y tú nos llames allá, allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para todos nosotros, nos diga, Señor: bienvenido, hijo mío, que tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. En el nombre sea de Dios. Amén, amén, amén. Y ese aplauso, la paisa. Así es como comenzamos el segundo día de fiesta. En el nombre sea de Dios. No encuentro tanto rincón de analco. La reina es el imperio. Gusto saludarlos. Seguro. Profe Cheo, también un gustazo con yo. Mi caballo es lo que siento. De la bienvenida a la ganadería, a la ganadería. Así arrancamos en esa tarde, señores. ¡Ánimo, muchachos! ¡Arrasa en Guiramba, viejo! ¡Ahora en Alejandro! ¡La Torre Gemela, viejo! Por ese trabajo desde Oaxaca hasta Michoacán. ¡Órale, mi morena! ¡Firma!
con la tecito, viejo. Vámonos porque ya nos vieron. Vámonos porque ya nos vieron. Así decía la pareja de novios que sacó nuestras vidas. Vámonos, viejo, porque digan que estamos locos, oiga. Viene la primera de compromiso. Atención al final. Al final se va a dejar caer. ¡Muerta! Ahí está la salida. Veanlo. Respondo la mano. Al final. ¡Para la pierna! ¡Asegúrate, muchacho! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, señoras y señores! Se levante y vote toda mi bonita gente de la Maiza Michoacán, saludcita de la buena, mi viejo.
situación determinante, amables amigos. Ponte de San Mateo, una derrota que le sabe a gloria a Chihuahua. Bueno, mis amigos, ahí son las cosas en el jaripeo por allá, compadrito. Ahí están atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. Era un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo. Las palmas mencionadas van totalmente peleadas. Si es porrazo, va para el ganadero. Si es que todo listo y preparado, váyale marcando, mi banda, váyale marcando. ¡Vámonos, que ya nos vieron, primo! Nos vamos a Noriega, mi compa Agustín. La sangre nueva de los tres hermanos. Rancho el Navegante. Mis paisanos de allá de Umecuero, seguro, la crayolata ya llegó. Y el hombre que sabe, en ese momento se le acelera el corazón y ese es el momento preciso y el momento justo. Cualquier cosa que acelere tu corazón vale la pena hacerlo. ¡Véngase, pequeño imparable! Ante el güero palma y hay 500 de palma. Y al ritmo del son del pajarito, no se han equivocado al venir al jaripeo. Hoy soy preparado, el muchacho lo visualiza y lo checa. Cada uno saca sus cuentas, cada uno. ¡Ay, te voy, Opa Sancho! Muchacho que se hinca y que se para, lo está checando, lo está analizando, lo está visualizando. Pero yo sé lo que es, en cualquier momento se hace la magia, en cualquier momento se le toca la pólvora caripellera. Porque se viene la jugada, se viene la emoción. El muchacho que ha dedicado la monta de todo corazón. Y en el centro del ruedo estoy seguro de que se verá un jugador. ¡Hola, ingeniero! ¡Vámonos a San Miguel Corpa! ¡Suelten la que ya camina! ¡Uno! ¡Hola, Robo! No se me agüita mi amigo Robo Rangel. Acabó mi serenata y yo nunca vi que saliera sin grata. Ahora es el momento justo, el momento preciso. En la jugada número 3, yo sé de lo que se va a vivir. Atención todo el mundo, porque la gente de Acuicho del Canque también está al pendiente. ¡Venga, ser pequeño! ¡Alerta! ¡Hacia el cielo! ¡De atacar la herramienta! ¡En una jugada extraordinaria! ¡El muchacho que mete cintura! La vieja gira donde debe de ir el muchacho, las manos al aire como debe de ser, brindando espectáculo. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, palma de Rincón de Analco! Los que vienen de Patterson, California, los americanos, los de Tlaxcala, de Cabrera, Oaxaca. Y el jinete pide aplausos, la gente se lo brinda, seguro. El primer lazo seguro, el segundo, por si las dudas, hace la bajada. Así mero lo hace el muchacho. La primera en la maiza, la primera en la maiza. No importa cómo se hace la cosa, lo importante es caer con estilo, bien dice por ahí un disco. Mojarra porque está en el pecos. ¡Vamos! Véngase la bruja de Potrerillos. Es el que le otorga la acredita
completamente los 500 del Águila al jinete pequeño imparable. ¿Dónde está la bruja? Venga, doña Mari, venga, doña Vicky, o representante de la ganadería, porque hay también palmas para usted de parte de Fritos del Carmen. Por cierto, saludos a la gente del Carmen. ¿Dónde está Rafita? ¿Dónde está Don Trino? Toda la familia, bienvenido. ¿Dónde está Jimmy? A toda la raza del Carmen, ¿dónde estás por allá, Ruperto? Porque hoy el frito. Si ya llegó, quiero que esté presente para acá, muchacho. Ya llegó el frito. Camarón, camarón, aquí hago la entrega yo, de parte de la bruja, en la jugada del bueno Palma y el pequeño imparable, los 500 pesotes en queda para el jinete. Señoras y señores, otro aplauso para ese hombre que viene desde el estado de Hidalgo. Así se despide, así hace la monta y con 500 pesotes. Órale, ay, frito, ahora sí ni te conoces, viejo. Ahora sí llegaste chonchito, parece un osito panda. Saludos al amigo El Frito, del Carmen, entrega también por allá. 500 del Águila a la ganadería, venga el aplauso. ¡Onda! ¡Suene una diana! ¡Que suene una diana de la reina del imperio! ¡Gracias, muchachos! Amigos de San Andrés ponen palma. Va peleada, muchachos, es una palma y 3,400. Viene Sueño Lo Grande, es una palma y 3,400 en efectivo. Ahí estamos, saludos a la raza del Carmen, bienvenidos muchachos, Reyes del Imperio, que tenemos en la plataforma musical. ¡Tríndele, viejo! Claro que sí, mi hermano, queremos mandar un saludo para... lloraba y se los decía, si me diera libre a mi condena jornada, ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Solito, muchachos, solito los datos a dejar. Sueño Lo Grande. Prepara la palma, San Andrés. Comisión de San Andrés. Prepara la palma. Va peleada. Palma, 3,400 en efectivo. Listo. Quitar la vida sea por el amor de Dios. Ya con el... Pero les dejo una carta para que sigan cantando el corrido de Juan Marta. Justo a tiempo, muchachos, justo a tiempo. Mil disculpas, los interrumpí. Me estaban haciendo la seña en la caja metálica. Viene Sueño Lo Grande, sí, señor. Amigos de San Andrés, Coapa, comisión pretaro, si hay tumba. Se la lleva doña Vicky, sí señor. ¡Todo listo, muchachos! Reyes del Imperio, agarren sus fierros como queriendo pelear, porque la batalla grande viene, la lucha. El hombre, el cuerpo humano, desafía la fuerza. ¡Vamos, hermano! 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 ¡Vamos
Ahí está, sí señor. Hoy nos manda Reyes del Imperio. ¡Fuerta! Hoy está la salida, vaya. La vuelta matona. Empieza la batalla grande. El hombre se va al suelo, se va al suelo. ¡Uy! ¡Paramédicos, paramédicos! Vamos a tragar palmas. Además, 3,400 en efectivo, sí señor. Allá está la competencia, es correcto, muchachos. Aquí se va a hacer entrega. Se hace la entrega de palma adornada. Más 3,400 en efectivo. Los dos son de la Comisión de Festividad de San Andrés Coapa del 2023. Se hace la entrega, muchachos. Y la foto, que se vaya. ¿Qué pasó, Albino? Cámara, ahí está la cámara bien presente, allá están las cámaras, está Villegas, 360 grados, allá está también Grupo TV Rojas, se entrega la palma, compláceme con otra, Diana Reyes del Imperio, que se escuche hasta Quiroga, Michoacán, viejo, sí señor. ¡Vamos!
felicidad, mis amigos. Bueno, las personas que quieran un cariñito de Oaxaca, el mezcal de Oaxaca, doña Vicky trae 2 galones, o sea, 10 litros de mezcal para la gente que quiera probar mezcal de Oaxaca. Exactamente, no es hinchapatas ni nada por el estilo. Mezcal nutritivo, bueno, pídalo para 4 cuadras. ¿Quiere para 3 cuadras, para 4 cuadras? Lo que importa es el destino. Voy para el guamo chilito. Me está esperando mi pared. Ya pueden dormir tranquilos los que deseaban matarme. El diamante y el cerebro era garbanzo de Aquino. El ave y el premio el cuero. Adiós mis seres queridos. Tienes algo allá, vamos. Únicamente hacer la entrega de la palma, véngase ganadero, de ese lado, para hacer entrega de los 1,000 pesotes. Véngase de ese lado, sabemos que tenemos un jinete tendido en el suelo de la derrota, en entrega o intercambio de la palma, pero aquí se dice que es peleada de parte del amigo Burras de Potrerillos, hay 1,000 pesotes para el ganadero, todo el dinero se ha hecho posible, usted me dice. Buenas tardes a todo el público. Nosotros como ganaderos y como hermanos de nuestro trabajo, de la ganadería, hombre de todo rancho, mi pan Analco, yo se lo voy a ofrecer al jinete de todo corazón porque es un ser humano. Muchas gracias y que sigan divirtiendo. Fuerte el aplauso, damas y caballeros, porque pocas veces se ha visto que el ganadero otorgue al 100% una palma o tal vez dinero para la salud vigente del hombre que ha arriesgado la vida. Tenemos un saludo para toda la comisión 2023
de Potrerillos que radican en Atlanta, Georgia. Le mandamos el saludo, que nos vengan. De parte de Reyes del Imperio, no les quita el tiempo. Arremánguese que estamos atrás, pariente. ¡Juga, viejo! ¡Vámonos! ¡Ándale, pues, muchachos! Vamos a poner con placer uno de los temas que nos están solicitando para el señor Tonadelli, muchachos. Pone la palma en esta jugada. Alto voltaje. Si hay queda. Si hay queda. Se va con caballo de Tlalmanalco. Si hay tumba. Se la lleva doña Vicky. Hasta Tlalmanalco. Vamos a ver qué pasa. Jugada, mis amables amigos. Alto voltaje. Caballo de Tlalmanalco y allá arriba. Las Reyes del Imperio preparan el sonecito. Sí, señor. Porque nos vamos. Directo y sin escalas. ¡Rumbo a la cátedra del infierno! ¡Rumbo a la caja metálica! Allá viene y tiene bien presente que para estar de pie, primero hay que estar de rodillas ante Dios. Encomendarse al Todopoderoso, a la Virgen de Guadalupe, Dios Santísimo, solo tú sabes, solo tú tienes preparado. Cardíaca llega a su cuerpo, segundo a segundo se acelera el corazón. Ahí está, elevando la mano al cielo, una rosa elevada al infinito. Viene caballo de Tlalmanalco, con 5,000 de la águila, con 5,000 de la águila, señores, achetando en el rostro, paso firme, acaricia la tierra bendita. Que hoy va a verlo triunfar, que hoy la batalla la vivimos dentro del rayo. No pierdo detalle, mis amables amigos, no pierdo detalle. Son 5,000 del águila, son 5,000 del águila. ¿A dónde el pañito los pone? Sabe que hay oro, sabe que hay calidad, sabe que hay jinete. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver a la maiza, disfrútala, vívela, gózala, de esto no hay todos los días, hay que ver qué le tiene preparado, es el alto voltaje. ¡Aguanta! Estamos en la maiza, en la caja metálica, se acaba el sonecito, se acaba el sonecito, la mujer no acaba de hacerse el manicure. La botella se acaba, el hombre se emborracha, pero vaya, la Reina del Imperio sigue y sigue poniendo el ambiente. Vamos a ver, allá está este hombre, se llama Caballo de Tlalmanalco, son 5,000 de la águila, punto voltaje, Rincón de Analco. ¡Ay, mamá, la Reina del Imperio, muchachos! Así suena, así se despabila, así luce, así arremanda el solecito. 360 grados, filmaciones villegas, TV Rojas. Atentos, muchachos, ni un detalle que se espante. Está pintada para adelante, está pintada para adelante. La fama lo dice, el ejemplar lo comprende, el muchacho lo lleva adentro. Él tiene la última palabra, su vida vale por medio, pero vaya, es el deporte que él ha escogido, yo lo he puesto en este camino, aviéntese al agua que no está frío, pariente, a lo que te truque, Checha, ahora es cuando Chile Verde
sobre el caldo. Sobre el muerto la corona, sobre el muerto la corona, sobre el petate la novia. Uy, muchacho, no pregunte quién es el muerto, no pregunte quién es el muerto. Usted no va a seguir a la carroza, viejo. Ay, te dejo para creerlo. Uy, bien. Allá viene, sí, señor. Caballo de Tlalma Nalco, caballo de Tlalma Nalco. Ha relinchido, atropella, al estropamiento nos vamos a ir. Allá viene, allá viene. Atención a la batalla, atención a la lucha. El público, toda la gente a la expectativa, toda la gente no pierde detalle. Esta va a ser buena, esta va a estar buena, esta va a estar chingona. Aprovechalo, muchacho, aprovechalo, muchacho. Viene, viene. Caballo, caballo de plano, alto fuerte. Allá, allá está la salida. No me paso, no me caballo, caballo. Se va, se va, se va, se fue caballo. Se fue caballo, se fue caballo reducido. Vaya, señoras y caballo al suelo. ¿Qué pasó, mijo? Dígame. ¿Cómo no, mi hermano? ¿Cómo no, mi hermano? Seguro que sí. Es Wicher. Es Wicher. Señoras y señores, usted acaba de ver a Wicher, que salió lesionado. Está fracturado, ¿verdad, mi hermano? Está fracturado. Muchachos, los compañeros de cuadrilla van a pasar a su lugar a molestarlos. Se vamos a entregar la palma. Iban 5,000 del águila y no se equivocaron al poner la palma en este toro. Tráigasela, por favor, amigo Adán del Bañito. Tráigase la palma. ¿Dónde está el representante de Rancho Rincón de Analco? ¿Dónde está el representante por allá de esta ganadería? Véngase, muchachos. Los amigos del Bañito tuvieron la fe, tuvieron la voluntad en ponerle 5,000 del águila en esta jugada y no se equivocaron, muchachos. Qué pinche torazo, ¿verdad, de Dios? Ahí está, seguro que sí. Aquí están los amigos del Bañito. Me van a contar 5,000 del águila que se van directamente hasta Tlalixtac de Cabrera, estado de Oaxaca. Cuéntele, mi hermano, cuéntele. Dinero y mentiras son para contarse. Así es, dinero, mentiras y chismes son para contarse, viejo. Aunque con los pinches chismes muchas veces viene el divorcio, vienen problemas. Cuéntele, 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 cuéntele. Está, nada más, acá está la cámara, muchachos. Presente. Gracias a los amigos del Bañito. Ya está contando. Que no se pase ni uno, viejo. Que no se pase ni uno, porque son puros moraditos. Nada más que chulada, viejo. Listo. Señora Vicky. Señora Vicky. Si me escucha, así es como Michoacán, los viajes largos. ¿Y para quién son los saludos, pariente? Para toda la raza del Bañito y toda la raza presente, les pido un aplauso para este hombre que se escucha hasta el Bañito y una diana de reyes del imperio. ¡Pero arremántese, viejo, que estamos entrados! ¡Vamos! Saludos para Tele Bedoya de Tirihuicho, Michoacán, con la canción Camino Barrera, hasta Los Ángeles, California. Hay más saludos, quíteme ese, por favor, señor. Saludos para Erika Salto y familia. Olvidarás mis quereres y las ojeras moradas y las uñas de color. Por el que saludos especiales en esta noche, gracias. Viene para las mangas de Mestalpa.
Ya nos vamos a la jugada por acá de este lado, mis amigos, damas y caballeros. Listo el toro, listo el jinete, la caja metálica. Y no crecí mucho, pero sí, soy el analizante, ese chingado. Viniendo a la palma, la bruja del proteínillo. Bruja del Cotorillo le pone, compadrito. Viniendo a la palma en esta moto, mis amigos. Marque el son caliente. Y ahí está, señoras y señores, los reyes del imperio. Y de los sones inéditos, señores, se llama el son de los Transformers. Se los encargamos en las páginas de Adelia Reyes, la recordamos y le mandamos el saludarillo. Fermín Salto, Alfredo Salto. Fermín Salto, Alfredo Salto. Tele Bedoya, El Tirigüicho, Erika Salto, Jaime Reyes, Evangelina Reyes, Daisy Mejía, Mario Díaz, Melissa Reyes, José Lázaro, Valentín Salto, José Reyes, Javier Reyes, Julián Reyes. Bueno, vamos al tema. Vamos tenemos saludos también para todas las personas que se quedaron en Los Ángeles con el tema de Laurita Garza, si pudieran complacerla. Y saludamos a todos los toros del estado jalisciense. Ustedes son dichosos, ustedes son afortunados de ver a este jinete hacer la hazaña en esta ocasión en el centro del ruedo de la Maiza Michoacán. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Solín de Tepeji y la Maiza, porque hoy viene a brindarle la moto a todos ustedes. Fuerte el aplauso. Toda la suerte del mundo, muchachos.
Ya llegaron los de Tlalixcatl, Cabrera. Limpia sin palma. La última se lleva palma, se llama Alma del Diablo. Señores jinetes, dile Quique. Ok, señores, Rincón de Analco, no lo ajustes, no lo aprietes. Viene la última. Vamos a dar gracias, Hernán Morena. Vamos a dar gracias a toda la gente, muchachos. En Nebraska, y para Oscar Jiménez, que se encuentra en el estado de California, San Bernardino, para ser precisos y exactos, ahí están los saludos. Bueno, mi compa Cherras, para que le bailen las vaqueritas, muchachos, complaciendo con todo el gusto. Y ahí llegó. Las que grabamos a dueto con los jilgueros de la mina, se los encargamos.